Hola amor, ¿cómo estás? Espero que súper mega bien. Bienvenido una vez más a Nichus Kitchen. Yo soy Ana y hoy te voy a enseñar otra manera de cómo puedes preparar la yuca. Entonces, comencemos. La yuca es esto, es un tubérculo que crece en muchísimos países around all the world. Y lo primero que voy a hacer es cortarlo en trozos más pequeños y pelarlo. Yo tengo dos maneras de hacerlo. La primera forma es darle ahí unos dos o tres cortes en todo alrededor y después empezar a quitar la piel. O si no, cortar una vez y empezar a quitar la piel. Entonces, como más sencillo te resulte. Te dejo aquí las dos opciones para que veas cuál es la que más fácil te resulta. Una vez pele toda mi yuca, voy a quitar lo que es el tallo del centro, o sea, la raíz. Porque una vez abras la yuca, te vas a dar cuenta que tiene, o sea, que puedes ver la raíz en medio. Entonces, lo voy a quitar. Después voy a lavar bien mi yuca antes de empezar a rallar. Te voy a enseñar lo que hago yo a la hora de rallar para no desperdiciar absolutamente nada. Entonces, ese cachito es lo que me ha sobrado del trozo que he estado rallando previamente. Entonces, lo que yo hago para no desperdiciar, por ejemplo, ese cachito, es coger el siguiente pedazo que voy a rayar, darle ahí golpes, vamos, también para evitar rayarme los dedos, ya que ya es bastante pequeñito, entonces voy a darle golpes para que se raye también y así rayar el último pedazo de yuca que me queda. Entonces, en vez de tener 500.000 cachos como este pequeñito que yo os he enseñado, generalmente me suele sobrar uno y suelo intentar, vamos, rayar lo máximo que yo pueda. También os digo que ya tengo bastante experiencia, por lo que no me rayo ni nada los dedos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en orden, pues, de no rayarte los dedos. Voy a dividir mi masa en dos porque voy a dejar unos blancos y a otro le voy a echar como un pelín de aceite de palma para darle un color amarillento. Que solo por eso se añade el aceite, para darle un color diferente. Pero si no te gusta, lo puedes dejar blanco. Al final vas a ver cómo quedan ambos. Entonces, voy a echar un poquito de sal, o sea, la sal al gusto y el poquito de aceite. Repito, el aceite es solo para darle color. Si no te gusta, no le eches y aquí no ha pasado nada. He añadido también un poquito de agua, que no debía haber añadido nada, pero pensé que la yuca me saldría igual que la malanga a la hora de... Porque la malanga rallada es bastante espesa, entonces hay que como aligerar la masa con agua, pero la yuca no necesitaba agua directamente, entonces tuve que como que filtrar todo el agua que ya le había añadido. Pero bueno, no pasa nada, que lo único aquí es que te irá chorreando agua mientras estés haciendo la forma de la bala. Aparte de eso, pues no le pasa absolutamente nada más. Entonces vas a coger tu papel alba, vas a poner hay un poco de la masa. Dependiendo de cuán grande lo quieras, vas a añadir más o menos masa. Yo le echo un tamaño normal, o sea, como un burrito normal. Entonces, si tú los quieres más regordetes, vas a añadir más masa. Y si los quieres más finitos, vas a añadir menos masa. Eso es completamente a tu criterio. Entonces, vas a envolver bien, apretando ambos extremos para cerrar bien, así la masa no se va a escapar por los laterales a la hora que estés hirviendo tu habala. Vas a cocinarlo a fuego medio durante unos 30-35 minutos hasta para asegurarte
que se hayan hecho bien. Te voy a enseñar ahora cómo se ven una vez hechos. Vamos, hay que dejar que se enfríen completamente o casi completamente, porque si no te vas a quemar los dedos, porque o sea, eso está caliente y el papel aluminio pues quema mucho. Y la única diferencia, como puedes ver, esto que está blanco es lo que yo no le, al que yo no le he echado nada, y el otro, como puedes ver, es al que le he echado un poquito del aceite de palma. Esa es la única diferencia que tiene hacerlo con aceite o sin aceite, pero que el sabor es el mismo, el sabor no cambia, así que tú vas a elegir cómo quieres hacerlo. Espero que te haya servido. Si lo vas a practicar, házmelo saber, déjame tu comentario. Dale like si te ha gustado, comparte con esa gente que tú piensas que le puede servir. Y hasta que nos volvamos a ver, recibe un super mega besazo de mi parte. ¡Muah!